Tras reconocer que el país atraviesa por una crisis de inseguridad y enfrenta momentos políticos difíciles, el diputado federal Silvano Aureoles Conejo destacó también como reto principal recuperar la confianza de la población al registrarse como precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática. La sociedad michoacana vuelva a confiar en nuestro proyecto. Ese es el reto principal. Para poder avanzar sobre ese camino, requerimos mucha fortaleza interna como partido político, como proyecto. Requerimos unidad, requerimos entendimiento, requerimos sumar. Él también, presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, agradeció la declinación de Fidel Calderón Torreblanca a la precandidatura de su partido y se dijo confiado de llegar a un acuerdo con Raúl Morón, además de contar con el apoyo del ex líder moral del Sol Azteca, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en esta su segunda búsqueda de soleo de Ocampo. Pero tengo la esperanza de que vamos a caminar juntos con el señor Cárdenas y con muchos otros liderazgos, mujeres, hombres, que quieren igual que transformar a Michoacán. Aureoles Conejo dijo que de llegar a la gubernatura de Michoacán, trabajará de manera coordinada con la federación, aunque se dijo confiado de que en breve no se requiera en la entidad de ningún comisionado para mantener la seguridad. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV.